fue a una protesta hoy con un grupo de mujeres para que los diputados. Ustedes ven por qué yo. La gente a veces no entiende. Porque hay muchos permeístas que se ponen guapitos cuando yo critico. Porque es que hay que ser coherente. Es que hay que ser coherente. Porque es muy cómodo yo decir una cosa y después acomodarme y hacer otra. El PRM, cuando estaba en la oposición, y eso sucede con la mayoría de los partidos de este país, que en la oposición, una cosa, y después que llega al gobierno, no es que usted tiene que ser coherente. Lo que usted plantea en la oposición debe de sustentarlo en el gobierno. Además, que es el propio presidente, y tengo que reconocer que Luis Abinader en eso ha sido coherente. ¿A qué me refiero? El asunto de las tres causales del aborto. Que se permita que una mujer que corra peligro con un embarazo, que una mujer que ha sido violada por un bandido, o que se ha producido un incesto, que salió embarazada de un hermano o del papá, algo sumamente terrible, uno no quisiera ver eso, no le quisiera ver eso a nadie. Entonces, somos de tres o cuatro países en el mundo que objetan eso, señores, porque es un problema de carácter científico. No dejar morir esa madre. Y en esto hay mucha hipocresía y mucha doble moral. Entonces, los diputados que antes, cuando estaban en la oposición, eran partidarios de aprobar las tres causales. Porque si los diputados del PRM, que son mayoría, no por entrada, eso se aprueba de una vez por todo. Y que hay que felicitarla, hoy estaba al frente de un grupo de mujeres que están planteando que se apruebe, porque, señores, ese código penal tiene años y más años. Incluso Danilo Medina estuvo de acuerdo, siendo presidente de la República, y lo devolvió. Porque uno no puede aquí ser mezquino. Danilo, cuando los diputados y los senadores en varias ocasiones aprobaron el Código Penal sin las tres causales, devolví el proyecto y no lo promulgaba. Porque él era partidario, y eso hay que reconocérselo, de que se aprobara esas tres causales. Que no es posible que una madre, en medio de una situación, se deje morir por eso, porque los médicos no puedan hacer la correspondiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, un placer. El placer es mío, que cada rato quería comunicar y no podía comunicarle. Bueno, pues ya estuvo. Varios temas que usted ha tratado de ayer y todo estos días, yo no podía comunicarle. Ajá, pero ahí, entonces, imagínense que esto se congestiona cuando llaman al mismo tiempo muchas personas y a veces uno quiere que todo el mundo llame, pero a veces no es posible, pero hoy logró, gracias, gracias. Mire, yo sabe lo que sucede. Lo grande que estamos pasando ahora mismo, y todavía es comenzando nada más. Eso hay que hacer un análisis muy profundo. Usted sabe que, por ejemplo, mi casa, compramos 200 pesos de pollo y comíamos la familia entera y sobraba para un poquito de salsa y recado y se compraban 3 libras de pollo. Ahora tenemos que comprarle con los 200 pesos 2 libras y media y no alcanza para nada porque la vida nos la van acortando poco a poco. Eso, Usted ve, no es sí. que yo digo que los gobiernos que han pasado por ahí, porque te has hecho un muchísimo análisis muy profundo, pero una vez el mercado del comercio quería doblegar a Lionel a que vendiera los pollos, vender los pollos como ellos querían. Y Leonel se puso a los pantalones y le dijo, mire, ustedes tienen los pollos, pero yo tengo el poder. Y es más grande el pueblo
que el grupo de comerciantes. Hay que tomar en cuenta la mayoría y no la minoría. Y cuando le dijo José Rey, le dijo, no, pues yo le voy a mandar 500 toneladas de pollo para acá, a ver cuáles que lo van a vender, los de ustedes o los que importa el país, para mantener el país que coma tranquilo. Y miren a dónde ha llegado esto. Eso es comenzando el gobierno. Yo no voy a decir, porque mire, las plantaciones que le ha dado ese de que es un presidente maravilloso, pero se ha dejado coger los nervios de ese grupito que tiene ahí, y la mayoría tiene la importancia. No es un grupito que debe tener la importancia, es la mayoría, que es el pueblo que lo, como usted dijo el otro día, que lo llevó al poder. Entonces tiene que darle la parte que le corresponde a su grupito de un 19 o un 20% que sea el comercio, decirle, estén tranquilo, que como ustedes saben, yo no iba a estar siendo presidente, fue el pueblo que me apoyó en general. Bueno, pues ahí está su intervención, vamos a... Para que usted haga un análisis sobre eso, para que usted vea qué es lo que yo le estoy explicando. No, eso lo hemos hablado ya todos estos días, ya eso es, yo veo sobre mojado, eso mismo que usted está diciendo lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Eso es Arci. Pero de todas maneras, gracias y estamos a la orden, ¿oyó? Sí. Entonces le decía de este asunto de que está tratando antes de la llamada del amigo, de... Buenas tardes. Omar, buenas tardes. Un placer. Con mucha coherencia, como usted siempre, usted es un hombre correcto que habla la verdad, por eso yo lo escucho. Gracias, gracias a la orden. Gracias. Omar, oiga lo que le voy a decir, yo estaba equivocado, yo voté por el PRM, no es que me arrepiento, sino que yo veo lo mismo que estaba diciendo la llamada anterior, que el hombre se está dejando como coger los huesos por el hecho de que yo pensaba que le iba a dar duro a todos esos puntos de droga, por lo menos no lo va a quitar definitivamente, pero que se iba a apretar, que se iba a hacer algo, y ahora la droga anda, ya usted sabe, robándole a uno, uno no puede dejar ni una alfombra en el frente, esos piperos se la llevan, es acabando que están, usted ve que ni que haya vidrio arriba, en ellos se gabean, parecen gatos, lince, yo no sé ni lo que son, es acabando que están, y esta gente no hace nada, y este gobierno, todo, nada más teoría y teoría, vamos a ver qué es lo que pasa. Está bien, gracias. Lo que pasa, déjenme decirle algo, porque muchas veces la gente, y hasta ahora, vamos a decir, los regímenes en gran medida, uno a veces no encuentra como respuesta a tantas cosas que uno entiende que no debieran ser y son, porque uno entendía que los regímenes socialistas iban a ser la panacea, y pero hemos tenido regímenes socialistas que han sido también fracasos. El sistema capitalista, y yo siempre en algún momento he hablado de eso, aquí existe un sistema capitalista muy atrasado, un capitalismo muy atrasado en relación a otras sociedades capitalistas. El capitalismo es un sistema que, cuando yo lo he dicho ya en otras ocasiones, se convierte ese capitalismo en neoliberal, que el mercado es la fuente fundamental de una sociedad y el mercado lo dirige todo. Ese capitalismo, que lo definió el propio Papa Juan Pablo II, se convierte en brutal, en salvaje. ¿Saben por qué? Porque en un sistema capitalista, tocando la fase de neoliberal, ese sistema se deshumaniza. Porque lo que importa es el dinero, la ganancia, el capital. La persona no importa. Por eso usted ve a diario, y cada día ves más, cómo la gente pierde la sensibilidad humana. Y lo que antes uno veía, esa solidaridad entre los seres humanos,
que a mí me dolía lo que le pasaba al que estaba al lado mío. Eso se ha ido perdiendo. Porque lo que importa es cuánto yo invierto y cuánto me gano. Lo que importa al capitalista, lo que le importa no es el ser humano. No. Lo que le importa es cuánto invierto y cuánto me gano. Y se despoja todo síntoma de humanismo para convertirnos en seres totalmente indiferentes ante la tragedia del otro. Por eso ustedes vieron que tiempo atrás, la jefa del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Finanzas japonés plantearon como que las personas mayores ya eran un obstáculo en la humanidad. Y como que ya cuando usted llegara a cierta edad debía desaparecer. Porque lo que ya usted no era útil. Y como usted no era útil, entonces había que desaparecerlo. Entonces, ¿qué resulta? Los partidos fundamentales de este país que tenemos acá, entiéndase PRD, para que nos metamos esto en la cabeza. PRD, PLD, Partido Reformista, PRM ahora que está en el poder. Son sus cúpulas, sus ideologías, su método, son capitalistas. Ellos no cuestionan, ni quieren hacer avanzar el sistema capitalista, aunque lo digan en teoría, porque lo que importa no es la teoría, es la práctica. Porque yo de boca puedo decir muchísimas cosas. Yo le estaba hablando ahorita de que el PRM, cuando estaba en la oposición, sus diputados, que son hoy diputados y senadores, hablaban de aprobar las tres causales, pero están en el poder y ahora tienen que protestar para aquello. ¿Por qué? Porque en la realidad de los hechos, ellos no creen en eso. Son farsantes, igual que los otros. Entonces, mientras hay países que si tienen que gastar 10 millones para salvar a una gente, por ejemplo, de una enfermedad, aquí la gente tiene que salir a pedir para que a fulanito le den que se está muriendo porque el sistema no lo protege. Hay que hacer un telemaratón. ¿Ustedes lo han visto eso? Un telemaratón para recaudar porque fulanito se está muriendo de tal cosa. Porque el Estado no nos protege. Porque es un Estado capitalista. Hasta para 100 mil pesos. Aquí, aquí Telenor ha sido escenario de muchísimos telemaratones. Y gracias que tenemos a Telenor que se preocupa por eso. Pero el Estado no nos ampara a nosotros. Aquí hay gente que se ha... Bueno, ahí hablaba yo con un médico. Y lo que ese médico me dijo a mí, de los pocos médicos todavía que quedan con cierto nivel de cosas, lo que ese médico me dio grima a mí. Él me decía, mira Omar, esto da pena decirlo. Tú ves el COVID, qué sé yo qué, me planteó una serie de cosas. Incluso él me dijo que la ivermectina a él le ha resuelto. Que tuvimos un cosa con Johnny aquí, con el doctor Peralta el otro día. Me resuelve. Y a ellos no les conviene eso porque el negocio se les cae. Porque son, me dijo, mira aquí, los centros médicos de este pueblo se están enriqueciendo. Y la medicina es un negocio burdo. Ayer hablábamos de los distintos precios de la medicina en la farmacia. Entonces, ¿qué resulta? Luis Abinader y los que gobiernan no cuestionan ni quieren acabar con este sistema, ni van a acabar, ni los otros tampoco. Porque son empresarios, nadie se suicida. Las clases no se suicidan. Y llegan compromisos porque ¿quiénes son los que subvencionan la campaña? Los ricos. Los empresarios, y un empresario que mete 50 millones, no lo mete por patriotismo, ni que por, lo mete porque mañana él va a ganar más. Si fuera así, eso no fuera nada. Meten 50 para sacar 500 o 1000 millones. Meten 200 y quieren sacar 3000. Porque es un sistema clientelar. Es un sistema que quienes aportan el dinero a la campaña son esos ricos. Y entonces los gobiernos, ustedes ven que en los principales cargos de decisiones de carácter económica, ponen los ricos, mira cómo está ahí, por ejemplo, Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia y coordinador de las principales comisiones, y Tobison no es rico, es de industria y comercio. Sí, rico.
De una, está ligado a lo de León Jiménez. Y usted lo busca. Y son millonarios que, por ejemplo, Lisandro Macarrulla. Porque que a veces la gente vive perdido. Lisandro Macarrulla pertenece al grupo Los Bicini. David Collado pertenece al grupo Los Bicini. ¿Tú crees que esa gente van a trazar política? Porque es que hay una cosa que no concuerda. O usted gobierna a favor de los pobres en contra de los ricos, o gobierna a favor de los ricos en contra de los pobres. Entonces esa gente, toda la política que van a crear es a favor de los ricos, no es a favor de los pobres. Olvídense de eso. Pero a la gente le gusta que... Pero yo estoy cansado de decir eso. Buenas tardes. Omar, buenas tardes, desde Tenare. Ah, Tenare, ¿cómo está usted? Un placer. Cuando Jesucristo venga, le va a sacar cuenta a todos esos tigres. Está bien, está bien. Entonces, oigan lo siguiente. Yo a veces me río cuando la gente... No, es que va a venir un gobierno y va a venir otro de estos partidos y van a cambiar de cara, pero en definitiva va a ser lo mismo. En los hechos.